¿Te gustan los misterios? ¿El horror? ¿Ovnis? Si es así, te invito a que pases al canal de mi buen amigo Misterio TV, ya que encontrarás distintos temas a tratar, mayormente dirigida a la comunidad del terror y misterio. Visítalo, sé que te va a encantar. Para más información abajo en la descripción tendrás los enlaces directos. Si vas a su canal, dile que vas de mi parte. Yo te estaré saludando para el próximo video. Mi madre me lo había advertido y yo no le presté atención. Me convertí en una de sus víctimas, marcado de por vida, atacado por la Sayona. ¿Cuántas veces no hemos escuchado alguna anécdota sobre los hospitales? Si bien se sabe que estos sitios albergan bastante energía y que han pasado por momentos desgarradores, desde cualquier accidente, cualquier fallecimiento natural o alguna negligencia, han actuado día con día en estos lugares, terminando con el sueño de alguna persona. En esta primera historia fue compartida por Gerardo Espino a través de nuestro sitio de WhatsApp, donde él me comenta que en un día especial festejaron el cumpleaños de su mejor amiga, que es su esposa. Cuando tomaba fotos de esta decoración, especialmente de esta cartulina, él se da cuenta de un extraño evento. Que si bien no nos damos cuenta la primera, poniendo estos filtros con algo de zoom, nos damos cuenta a qué se refería Gerardo. Muchas gracias a Gerardo Espino por haber compartido estas fotografías. Lo siguiente que te voy a mostrar no es una foto, sino un video grabado en una sala de espera, ocurrido en el Hospital Estatal de Argentina. En él podremos ver cómo de la nada la puerta se abre por sí sola. Hasta esta mujer se percata del hecho. Creo que este hombre tenía más problemas en la mente, por eso no le tomó importancia. Me pregunto, ¿cómo hubieras reaccionado tú en ese preciso momento? El siguiente video es un clip bastante controversial, no es de tema paranormal sino de tema extraterrestre. En él, podremos ver cómo esta mujer en una toma de noche se aprecian varias luces que cuestionan nuestra mente. Si bien muchos dicen que en este plano existencial no estamos solos en el universo, es para darnos cuenta que día a día más avistamientos similares son más evidentes. Una pregunta que les quiero realizar, ¿crees que en años futuros seamos testigos de ovnis que convivan en la Tierra? Las mejores respuestas saldrán para el próximo video. Volvió a ver una luz, mira. Y se apaga. Bueno, ahora ya van por arriba de la puerta. Mira acá esta otra. Mira, amor.
En una publicación destacada de una comunidad de terror, un usuario comparte la siguiente historia, donde él asegura que el día domingo dejaron las cenizas de su santa madre. De ahí la curiosidad de tomar una foto al gran árbol que rodeaba la tumba. Cuando la fotografió, salió llorando del panteón, ya que su madre había salido en ella. Te dejaré esta grabación enviada por Diana Carolina Cardona, donde me cuenta que el domingo 3 de agosto, en Armenia Cundio, Colombia, las cámaras de seguridad de un condominio grabaron el espectro de una niña que parece estar corriendo hasta atravesando este residente que caminaba por el pasillo del condominio. Esa sí es Daniela, porque yo conozco claro, a Daniela. Yo también conozco a Daniela. Vuelvan la otra vez, yo grabo a Daniela por detrás. A mostrarle a la familia que no creen. Mostrarle a la familia. No, pero espere. Espera, yo la devuelvo. Sí, devuelvo. Para que ella vea cómo la vienen a encontrar. Ahí se ve Daniela que sube con el caso. Bueno, ahora sí, ahí le puede tomar. Ahí sale la niña, vea. Véala, véala desde donde viene la niña, vea. ¿Sí? Ay, ahí sale y le abre los brazos. Uh-huh. Y le abre los brazos a la sala. Y ahí se pierde la niña, ¿no? Ahí se pierde la niña. Ahí sale la niña, vea. Véala desde donde viene la niña, vea. ¿Sí vio? Ahí sale y le abre los brazos. Uh-huh. Ahí sale la niña, vea. Véala desde donde viene la niña, vea. ¿Sí vio? Ahí sale y le abre los brazos. ¿Tú qué opinas al respecto? Si deseas ver más videos como este, no olvides dejar tu pulgar arriba. Un agradecimiento a todas aquellas personas que me apoyan. Nos vemos. Hasta la próxima. Y ahí se pierde la niña, ¿no?